Se fueron a buscar a los otros compañeros.
Pedro y Carmen, y armaron esa orquesta que aún suena en mi alma y que nunca en la vida he vuelto a escucharla. Y armaron esa orquesta que aún suena en mi alma y que nunca en la vida he vuelto a escucharla. Si por casualidades usted anda cantando, mire un poquito atrás y escuche estas verdades. La música de criollos la hicieron esos grandes, si no, compadre mío, mejor es que se calle. Música de criollos la hicieron esos grandes, si no, compadre mío, mejor es que se calle. Eran clases de armonía, que pájaros cantores unían sus gargantas. Que pájaros guitarreadas eran clases de armonía, que pájaros cantores unían sus gargantas. Eso sí. Cuando de serenatas salían los cantores, ningún grillo quedaba cantando sus pesares. Es que nadie podía igualar aquellas voces. Y el campo era una fiesta de valses y tonadas. Es que nadie podía igualar aquellas voces. Y el campo era una fiesta de valses y tonadas. Si por casualidades usted anda cantando, mire un poquito atrás y escuche estas verdades. La música de criollos la hicieron esos grandes. Si no, compadre mío, mejor es que se calle. Mejor es que se calle. Compadre Cardona, un aplauso para el gran mentor de este otro Cardona. Muchas gracias. Para que bailen esta ranchera que yo la dediqué a Corral de Piedras, un lugar donde se hacía la fiesta, ¿se acuerdan? Allá por mayo. Carlos Menei y Vanessa Romano. Vamos a hacerle un compasito. ¡Rancherita! Yo
Carlos, Ene, Vanessa, Romano, muchísimas gracias, profes. Presente, un honor para nosotros, el Rancho Sullay, presente aquí en las historias de Enramadas. Gracias, Carlos y Vanessa. Chamamecito para el Coqui Soria. De gris apagó el deluvio y el acordeón de ese Coqui Soria, reina morida que le acalaje y una mañana lo iluminó. Águila blanca abrazó su infancia, río dolor meció su vida, y en el ranchito de un Soria viejo fue decretando algún chamamé. Hay un siquero de pueblo chico que hace tocar el patio de tierra. Déjate sola aquí en capilla, el acordeón sin tu melodía. Las fiestas criollas no son más mil, allá en el rancho de Monte Alegre. Quedaron sueños viendo el aire, y yo la triste una patrona. ¡Ay, se cocaína! Una ranchera, un paso doble, una galopa o un chamamé. Tan postergado fuiste en la vida que nunca nadie te contrató. Solo en las fiestas a beneficio, acordeón siempre vino. Hay musiquero de pueblo chico que ayer tocaste el patio de tierra. Dejaste sola aquí en capilla. Las piedras criollas no son las mismas, allá en los ranchos de Monte Alegre. Quedaron sueños aquí en el aire, que llora triste una patrona. Coqui Soria. Cuando hicimos este disco, que ya está prácticamente, lo ha grabado acá el estudio Silas Atenea Sampo, es productora local. Gracias al fomento del INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música. Bueno, en esta oportunidad tuvimos ese fomento para poder contratar el trabajo de Silas Escanu, por el cual pido un fuerte aplauso, porque ha hecho la grabación con un amor, con una dedicación y con un talento. Un aplauso fuerte para Tuno Aquebeque en Vientos Andinos. A nuestra querida Lucila y Diego. ¿Que ya estarán preparados? Sí, sí, ya están. Dale. Cuente usted. Vamos, Silas. Bailecito de la Purilla, me lo han pedido para bailarlo, y con ese motivo canto, quizás ahora pueda lograrlo. Ha nacido en verdad de amigos,
abajo, como el chingo lo viene planeando, de la punta de Cerro Mayo. Hoy les canto entre bailecito, si los presentes quieren bailarlo. A la ciudad la pone chica, quizás mi niega quiere escucharlo. De la pulilla, un alegre fue aquí en capilla. Instrumental. No sé dónde andarás si no recordarás.
Danza en Movimiento. A esa fiesta patronal le hicimos una zambita, Zamba de los Sauces, que también vienen los bailarines. Vamos, vamos. Para Lucila y Diego. Gracias por venir. La verdad que es un trabajo enorme hacer todo junto, pero bueno, siempre sabemos que es un encuentro hermoso este. Y les agradecemos, porque sin ustedes no tendría ningún sentido. Así que, bueno, espero que la estén pasando lindo. La chacarera sinfónica, que ya la van a escuchar. Cello, violín, flauta, traversa. Pero ya se la presentamos. Un homenaje a los recolectores de recibo. Vamos, ¡gracias!
basura, para otros es el pan. Chacarera del basurero, un trabajo servicial, de los huesos pa' los perros, ¿cuántas veces te escucharía? Solo un corazón de fierro que no me deja aflojar. Mi rancho es humilde fuera de la ciudad. Soy la parte más delgada por la cual saben cortar. ¡Ay! Protestamos pa' que engorden el jornal, por sentirnos poca cosa y pasado a chacarera del basurero, un trabajo servicial, de los huesos pa' los perros, cuántas veces se puchería. Andrés Yura. MacDougall. Sí, señor, Miguelito Camargo, compañero de muchos años de camino, muchos años con Miguel. Y gracias. Esta chacarera tiene esta impronta, pretendida impronta. El Chango Rodríguez, que fue un referente único, único de la creación del folclore de Argentina, pero era cordobés. En realidad el Chango había nacido en La Rioja, pero se crió ahí en Alberdi, que era más cordobés que... Él tocaba solito, no tenía banda, nada, pero hacía sonar esa guitarra así. Y yo compuse esta que se llama La Distanciada, que es una chacarera que nació en la pandemia, por eso que se la baila muy distante. Es una chacarera rodriguiana, porque está la difulviana, de los difulvios es otro rajido, los anteaños tienen otro rajido, pero el chango rajeaba así más o menos. Me he encontrado con la guitarra en la mano, cantando tu chacarera, entre los montes cordobeses, muy adentro de mi rancho, poesía me crees. Hay amigos bailarines que mis chucas se le mecen. Quietitas se le entumece. Chacarera, chacarera, deja, no digas nada. En este tiempo de pandemia te llaman la distancia. Déjame bailar de lejos y no es porque no te quiera. Solo pido que te cuide, faltan muchas chacareras. Cuarentena, si va muchos meses más, yo me salgo de la vaina, quiero bailar y bailar. Esta no es una firmeza para ponerte el codito, pero me retiro un paso con miedo al bicho maldito. Chacarera, chacarera, fíjate, no digas nada, que en este tiempo en pandemia aman la distancia.
cuando lo invito a Agosto a participar con el piano de Agosto ahí, che, y le decimos, cuando puso el piano, che, pero si la canta a la samba en el disco, bueno, oh, sí. Lo llamamos al otro día, lo hicimos cantar de una, ni la sabía, y después sí, ya la segunda vuelta, segunda toma dos, queriendo ahí, ya le salió. Una zambita mía también que le compuse a un gran bombisto de la zona, que bueno, estaba tocando con nosotros y cuando bailaban una samba por ahí, él quería bailar, pero no quería dejar el bombo tampoco, ¿no? Y con Agosto le puso piano y voz a la unita más, una samba. Gracias, gente. Gracias, Raúl. Qué lujo. Zafa. Gracias, Agosto. Qué lujo para mí. Y gracias al inspirador también, que creo que debe estar por ahí.
ya la enramada viene siendo una cosa, digamos, no solamente acá, mi abuelo tenía una enramada que era hecha con horcones de quebracho blanco, travesaños así, jarilla y barro. Y ahí sucedían estos encuentros. Pero parece ser que la enramada ya viene, por ejemplo, en la galopera, ¿se acuerda que dice? Debajo de una enramada ya está formada la rueda, la galopera, música para allá, ¿viste? Así que parece que ya viene, que no lo hemos inventado nosotros. Vamos, agüita del Calabalumba. Ahí va. Lux Atenea, un aplauso para Lux. Escuchen qué linda versión que hizo de mi tema, Un Huayno, Los Artesanos. Deseos desde el corazón. Ahí está.
Yo cuando hice esta letra pensaba en mi hija y todas las compañeras luchadoras que han logrado muchísimas cosas aquí en Latinoamérica, en Chile fundamentalmente. Han hecho escuchar las mujeres con todos sus reclamos y también recordar que nunca más haya femicidios en manos de violentos, que está lleno el mundo de violencia, ¿no? Bueno, Impacto de Amor se llama, una pretendida bachata. ¿Sabe que la chuncanía es una cosmovisión, no? Los chuncanos, nosotros. Y gracias a José Luis Aguirre se ha conocido la chuncanía. La chuncanía no llega a ser la cosmovisión andina, ni la occidental. Es chuncano, somos de acá chuncanos nosotros, ¿verdad? Hay una cosmovisión distinta en las palabras, en el pensamiento. De ahí venimos nosotros, ¿eh? De la chuncanía y de África posiblemente. Vamos a ver cómo era. Soy un negro catinga, soy un chango guarango. Soy un negro catinga, soy un chango guarango. Siempre bailo en el fango, candombe, milonga y tango. Siempre bailo en el fango, candombe, milonga y tango. Soy nacido en Malumba, conjuro de una macumba. Soy nacido en Malumba, conjuro de una macumba. Mi padre vino del sur, mi madre nació en Tulumba. Mi padre vino del sur, mi madre nació en Tulumba. Quisiera ser como Cés, andar por la plaza en zunga. Quisiera ser como Cés, andar por la plaza en zunga. Bailar el merecumbé y entrar canchero a mi yunga. Bailar el merecumbé y entrar canchero a mi yunga. Con el tronco de un timbó, un bongo fabricó José. Con el tronco de un timbó, un bongo fabricó José.
después se sofisticó y luego vino el chepe. Después se sofisticó y luego vino el chepe. ¡Vamos, negro! Golpeando un bombo legüero, me hablaba de Mozambique. Golpeando un bombo legüero, me hablaba de Mozambique. Bien parecido el negro, ese era mi tío Enrique. Bien parecido el negro, ese era mi tío Enrique. Nairobi, Uganda, Marruecos, marino de los cantones. Nairobi, Uganda, Marruecos, marino de los cantones. Safari de bailes negros, yo no bailo porque soy chueco. Safari de bailes negros, no bailo porque soy chueco. ¡Vamos! Acercándonos al final, hicimos los 15 temas del disco, nada más, para que no sea tan largo. Muchísimas gracias y vamos a despedirnos con otro ritmo que voy incursionando de a poco. Guaracha cordobesa. Yo te canto.
Muchísimas gracias. Gracias. Ay, guaracha. Vamos, vamos, muchas gracias. Cante con nosotros, vamos. Cante, baile. Voy a bailar también. Los músicos de Capilla del Monte, Marcelo Pereira, el acordeón, un aplauso para Marcelo. Pereirón es músico y es profe de las escuelas, maestro. Agosto Pachi González. Tiene Malumba Twin, Capitán Fantastic y con la hermanita que está por ahí, Agosto y Quetzalí, un dúo de primera. Genios, genios. Jorge Alberto el Turco Chein. En este caso, Chein, como los Pachi, los conozco de cuando llegaron acá. No habían nacido sus hijas todavía. No había nacido, venían un mejari, ¿te acordás? Un mejari azul, con todo. Yo vi pasar ese mejari, lo primero que miré era una tumbadora, de Mar del Plata venía. Y dije, ¿qué tiene este loco con el mejari y unas tumbadoras? Jorge Chay. Acá otro maestro, amigo, un músico joven que conocí hace algún tiempo, algún par de años. Toca viento, tocó con el proyecto de los Sicuris, Pura Vida, espectaculares. Tuno Quebec, un aplauso para el Tuno. Con su hijo, y el Guara y Zunú, recién nacido, el Zunú. Ahí está, mirá. Ahí está el Zunú. Ya toca Siku, ya tocan, los dos tocan Siku. Acá otro amigo de muchísimos, pero muchísimos años, y nunca habíamos tocado juntos. Sí, en guitarreadas, en viñadas, como decimos nosotros. ¡No! Eddie McDougall, el negro. El negro McDougall. Sí, sí. Este es bien morocho, ¿viste? Acá, director musical de este concierto, que hizo el disco, también lo he conocido hace algunos años. Hemos tocado ya con él, que en otro proyecto que teníamos, creo que acá presentamos cantautores o algo así. Es Yoruba, yo le digo Yoruba. Silas Scanu. Acá también en coro y cantó, también una gran cantora con sus proyectos también. Lux Atenea, diseñadora gráfica también. Bueno, seguimos acá. Laura Swan, producción. Con él hemos recorrido mucho camino con las voces del Litor, con muchísimo escenario, y ahora él está con su proyecto, se lo hemos sacado prestado allá a la señora, ya Cuancas, sí. Miguel Ángel Camargo, violín, voces, guitarra.
arreglo. Todos merecen ser nombrados en cada actividad. Otro profe, de los profes del conservatorio, de Cruz del Eje, de las escuelas, todos los arreglos de percusión del negro Catinga, hizo todo. Francisco Miranda. Se tiene que ir a tocar al anfibio San Marcos Sierra. Ahora ya se va, ya se va. De Charbo adentro de la estancia vieja, partido de Charbonier. El comandante Andrés Yuna. Cantautor de Jarilla Trío. Folclore en movimiento. Hermana de la vida, también de tantos proyectos musicales que ha participado, Lucila Toscano. Ahí la vi. Diego Desi, recientemente lo hemos conocido, Diego, ya lo incorporamos. Gracias, Diego. Otra excelente profe de danzas. Árabes, griegas y folclórica, la señora Vanessa Romano. Y un amigo de tantos años, no vamos a decir cuántos, no. Profe, ha formado mucha gente bailarina tradicionalmente, sigue con su proyecto. Yo creo que es como yo, no nos damos por vencidos, no nos vamos a dar por vencidos. Tiene el rancho Suyay y la academia Suyay y el ballet Suyay Argentina, Carlos Alberto Mené. Hay dos personas que participan en el disco que no están por cuestiones personales, pero también le vamos a brindar un aplauso. Hizo el recitado en el chamamé Coqui, Fabián Pin Tulián, el de la camisería Pin, gaucho. Y bueno, como yo le decía antes, Ramiro Zárate Giglia ha puesto el chelo del dúo Chechelo, que salieron cuando fue revelación o consagración de Cosquín hace 2019, antes de la pandemia, salieron Revelación de Cosquín, o sea que estamos hablando de grosos. Ramiro Zárate Giglia, que ahí está el papá, el nombre de él. Y también se incorporó en los últimos días, otro amigo mío que hoy no ha podido estar por cuestiones personales, Julio César Gómez. También un aplauso para él, Julio. La filmación del video clip Tanta Luz, ahí está, un aplauso para Pablo y Sofía. También en la entrada, que la entrada es a la gorra, Patricia y Quetzalí. Un aplauso para ellas dos. ¿Qué más? En el sonido e iluminación, Tato Ahumada. Tato, gracias, te complicamos un poco la vida, pero bueno, son gajes del oficio. Gracias a Cultura Municipal, a la Intendencia de Capilla del Monte, Arce. Y a Tío Fino, Carnicería Tío Fino, que siempre nos apoya, a Lavadero Nuré, a Kafka Café, a Despensa Maxi Rubro Uritorco, a Imagine, que es Maru, que nos hizo los programas, al Cruce, a Don Rossini y sus hijas, que también siempre nos apoyan, y a SAS, que es la productora, Silas Atenea Sampo, que estará por ahí Sampo, otro gran cantor, y Silas y Lux, que han hecho toda la parte de producción. Y aquí les dejo el recordatorio del programa Raíces de mi Tierra, que es un programa que no sé si conocen, que hace más de 35 años, faltan 2 años y va a cumplir 40 años en la radiofonía local.
no ha podido llegar, todavía está actuando en la techada. Diego Guzmán. Diego Guzmán le puso la voz a la guaracha. Espectacular el canto, Diego. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos.